¿Cuánto tenías después de que ocurrieron el incendio en lo que es la galera donde se encontraban los trabajadores agrícolas también? Estos trabajadores son cortadores de uva, se encontraban en el lugar ahí, al parecer ingiriendo bebidas embriagantes. Y después de surgir ahí una discusión, se dieron a golpe entre ellos. Aparentemente el primero de ellos salió, llevó la peor parte y salió del galerón y les pidió apoyo a otras personas para que lo ayudaran a defenderse de los que lo habían golpeado. Al momento en que vienen hacia la galera donde se encontraban las cuatro víctimas, ahí ellos se encerraron porque les venían lanzando palos y piedras. Y al momento que llegaron hasta donde estaba el galerón, ellos se encerraron, no los dejaron entrar, entonces por la parte de arriba ellos empezaron a lanzar piedras y pedazos de cartón con lumbre. Y como en el interior hay literas donde utilizan ellos el cartón, pues rápidamente se prendió el fuego, ¿no? y originó que las demás literas también se incendiaran. Así es, están confesos, están las personas que también fueron presentadas a la gente del Ministerio Público el día de ayer. Ellos están señalando también, pues están señalando como los responsables. Y coincide la declaración de los testigos con la que ellos dieron ante el Ministerio Público. ¿De los cuatro que murieron también participaron en la riña? ¿Estaban dormidos? ¿Qué pasó con ellos? Sí, así es. Ellos supuestamente estaban ingiriendo bebidas embriagantes y se dieron a golpes entre ellos. Parece que hubo una discusión. ¿Pero sí participaron entonces los que fallecieron? Estaban ahí en el lugar. No, la mayoría de los que estaban en ese galerón habían participado, alrededor de 20 personas. ¿Y de las personas heridas qué? Están todavía en estado grave, están estables, pero siguen graves, están en el Hospital General del Estado. Son dos personas que están heridas, con quemaduras, hombres.